comando. ¡Venga, alma! Se presenta una jornada, parece que con calor, hace bastante bueno. Y nada, ya podéis ver que está muy concurrido, que es fin de semana con puente y estamos en la apertura. ¿Vas a tener que correr mucho tras los conejos? ¿Qué me dices? ¿Eh? A ver, vamos a grabar el protestón. A ver. ¿Quién es el que protesta aquí? A ver, tú que te veo muy protestón. ¿Qué pasa? Que tú ya quieres ir, que tú ya quieres salir. ¡Ay! ¡Ay, el que se sienta! ¡Ay, el que se sienta! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué ganas de salir! ¡Ay, qué ganas de salir! ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¡Qué guapo es él! ¡Madre! ¡Ay, que quiere salir él! ¡Ay, que quiere salir! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, ya no sabes qué hacerme! ¡Ya no sabes qué hacerme para salir! ¡Ya no sabes qué hacerme para salir! ¡Ay, qué guapo el perrín! ¡Madre mía! ¡El terror de los conejos! ¿Eh? ¡El terror de los conejos te llaman! ¡Qué chulo! Estos amaneceres, de verdad, que es de lo más bonito que he visto yo, ¿verdad? Amaneceres, atardeceres en La Mancha es una cosa espectacular. Dicho esto, amigos cazadores, os quiero comentar una cosilla que me pasó el año pasado y que este año he visto alguna, pero no me ha pasado. Pero el año pasado sí, y fue un tema bastante desagradable. Amigos cazadores, si atropelláis con el coche un conejo o una liebre cuando vais de noche al cazadero, por favor, no se os ocurra ir a cogerle. Porque el año pasado me pasó justamente eso. Iba alguien delante mío, veo que hace un movimiento extraño con el coche, frena a todo frenar, se para en el arcén, que no le entraba al coche, como podéis ver, es este arcén además, y me he acordado porque es esta zona, se baja el tío con la linterna del móvil y va corriendo hacia el conejo. Y yo tuve que frenar, esquivar al conejo, esquivar al cazador y esquivar su coche. Claro, yo soy cazador y me sé la jugada de lo que estaba haciendo. Pero hay otra persona que va a su trabajo, que va a su finca, que va a donde sea y que no es cazador y que ese día, por lo que sea, por la mañana, pues se ha levantado con sueño y no está al 100% de reflejos. Y se lleva por delante al cazador, al conejo y al coche. Ha habido años
que el río lo hemos encontrado muy alto y ha sido como muy complicado pasar. Este año yo creo que lo que me han dicho sí que es verdad que ha estado lloviendo, mira, ahora lo veis. Sí que es verdad que ha estado lloviendo y ha debido de crecer el caudal, pero bueno, oye, las imágenes son las imágenes. Aquí veis cómo fluye el agua, ayer ha estado lloviendo, no sé hasta cuándo ha llovido, pero bueno, le estamos tratando de vadear. Y ya es, comentaros que ha habido años que lo que estáis viendo ya era salir y ver las perdices, o sea, tal cual. Y si no me equivoco, ahí a la derecha, míralas. Ahí están las perdices, miradlas. Hay una, dos, tres, cinco. Cinco. A ver, voy a sacar el. Miradlas. Ahí tenéis el bandillo de perdices. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí las veis. Pues ya sabéis por dónde. ¿Seis? ¿Hay alguna más aquí arriba? Ya sabéis por dónde vamos a empezar. Es evidente, no hay prisa. Pero aquí llevamos delante. Aquí delante las estamos llevando. Ahí las veis. Veis cómo va peonando. La perdí manchera. Ahí está. Mirad qué estampa, qué bonito. Qué bonito. Ahí la tenéis. Una imagen vale más que mil palabras. Impresionante. Bueno, ya habéis visto mi zona por la que vayas, zona que van saliendo las perdices. Ahí las veis leonando. No les gusta mucho acercarse al coche. Las voy a poner más cerquita para que las vayáis viendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora ya va. Piqui, piqui, piqui. Con lo difícil que es encontrarlas. Qué curioso que ya dos veces que voy en coche y dos veces que las he visto. Bueno. Nada. Es buena señal que las haya, ¿eh? Hasta luego. ¡Pines! ¡Bueno! ¡Uy, loco! ¿Que no vais a dejar? ¡Vamos! ¿Eh? ¡Oh, madre, qué guapos! ¡Oh, madre, qué guapines! ¡Todos! ¡Ay, qué guapines los perros! ¡Ay, qué guapines! ¡Ay, qué fotogénicos todos! ¡Madre! Zonas que hay aquí en este voto de perdiz y de conejo. Y bueno, vamos a ver qué tal será la jornada. Delante va,
José Manuel, que es el... Es el que gestiona la finca de aquí y es el que nos está llevando al cazadero. Y nosotros entonces, José, vamos... Sí, lo vamos a poner allí. Vosotros tiráis hasta que nos veáis. Si no lo veis ahí, a ver, más, no, vosotros tiráis para adelante hasta que ya no veáis. Manolo, a ver, para ver el señor este con quien vais. Esta mano un poquito adelantada de allí. Nos vamos a los puestos. Nos vamos a dar vuelta, vamos a pensar muy caballo. Bueno, pues a ver con eso no vamos a pensar. Berna, ¿tú vas con ellos entonces? Sí. Manolo, soy dependiente de él. De... Tom, Luki, ven, vamos. Lu. Vamos, Luki. ¿Qué pasa? Con el ruido al... Sí, igual ha salido, sí. Igual ya se salía de nuevo. Aquí hay mucho más. Aquí hay más. Mira, el perro la ha pegado. Al perro la ha pegado. Yo la veo más de segunda línea. El perro la ha pegado aquí. ¿La has tenido de ala? A ver. Busca, Tom, busca, marca.
Los que van por allá se ven, tú eres más alto. Mira, ahí. Mira, para adelante, ahí se ha caído. Mira, te viene a la izquierda te viene. No, ese ha caído. Con 20. Sí, me lo ha dicho tu compañero. Me ha dicho Armando, ¿es, no? Sí, Armando. Sí, sí, me lo ha comentado Armando. Tenéis, que habéis comprado unas escopetas del 20. Muy bonito. Espera. Sí. Porque... Vale. Sí, porque la mano viene. Aquel se ha quedado. Está volviendo para atrás. Porque está recuperando ahí una pérdida. ¿Dónde las llevas? Mira, a la izquierda te está pasando una. Ahí te viene. Izquierda. ¿Me parece que cayó de ala, que se fue? Sí, esa tiene todas las pintas de... Y es una perdiz buena, ¿eh? Sí. ¿Quieres que te la lleve? Si quieres llevarla, después sí. Le preguntamos ella al señor. Sí. A ver si está... Vale. Yo creo que es de... Ahí sale otro. ¿No? Qué bonito, ¿eh? Luqui. No me salió otra tira y no hay que volar abajo. Fue un claustro. Pero yo pensé que el perro ya había de elevado a perdido. Claro, porque... La perra la vio que le di y fue detrás de él. No, pero la perra fue allí y había una. Y la vio. Y la sí, porque la perra... Al perdido perro convocando a coño en la boca, sí, estaba viva. Yo de imperfecto que acogía. Tuviste ahora una pena, una escena preciosa de casa. Otra en contraina. Desde aquí del alto, un perro apeonando todo el camino hasta allá abajo. Arrancaron, hice un triplete, ahora lo otro no lo grabé. Solo cobré una. Bueno, oye, lo del triplete, eso es la leche, ¿eh? Tú, de tres tiros mató a cuatro. Voy a tener. Pues yo, de un tiro. ¿Eh? Maté 30 palomas. Coño. ¿Me exageras? No te ensajero nada. No, me lo creo. No te ensajero nada. Oye, Maquiali. Yo tenía un... No, tú no entendiste el chiste. Le hice uno. Pues yo, de un tiro, maté 30 palomas.
Hostia, mensajeras. No te ensajero nada. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ahí va. Ahí va el mando. Esa, esa. A ver, la tengo centrada esa, ¿eh? Ahí te viene, ahí te viene. Joder, los que han salido. Aquí, en este. Se ha caído en el mato, ¿eh? Bueno, no, tienes que llamar al perro, yo creo que ha caído aquí dentro. Manuel. Qué pena. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. A veces está ahí el señor. Ya. Entonces dudé en tirarle y después al levantar más arriba le tiré, pero ya era. No es que estaba allí delante. Sí, el señor. Sí, sí, sí. Eso es lo primordial de la caza, la seguridad, no la caza en sí. Ahí va, ahí va. Esa
Pues bonito este, ¿eh? Bonito, bonito, sí señor, qué lance más bonito. Hay dos, ¿eh? Hay dos. Hay dos, sí. Trajeron dos ahí, Manuel. Trae, Tom. A ver, espera, tu coña rápido. Sí, hay otra, hay otra. Tom, ven aquí, Tom. Ven. Tom. Pues hombre, a ver, venga. Que hay otra más, venga. Vamos por la otra. La otra está más metida, mal. Buena, buena. Guapa, buena perdiz. Manuel, ve tu canal, ve tu canal, ve tu canal. Tom, Tom. Ven, Tom, fuerza. Tom, Tom, ven, Tom. Ahí, por ahí, para ahí va otra adelante. Tom, Tom, ven. Ven aquí, Tom. No me caes, ¿eh? Tom. Tom, ven de arriba. Tom, ven aquí. Tom, ven aquí. Bueno, esa sí que ha costado cobrarla, ¿eh? Madre mía, buena, buena. Sí, señor, qué buen cobro. Vamos allá. Bueno, ahora ya está cambiando la mañana, ¿eh? Está cambiando un poco, sí. Si no bajan para acá es que van para adelante. Mira la mía, no quiere cobrar. Y mira, ver a los otros. Mira si son cabrones. Ahí te va, Ricardo. Sí, pero la mía no quiere cobrar. Pero ahora ver a los otros, te fijas. Trae, bonita, trae. Ala, muy bien, muy bien. Pecas, pecas. Toma, ah, muy bien. Ven, ven. Está esquelética. Está anorésico, ¿no? Está calentita, sí está buena. Hostia, no, sí estaba. El sol va a estar caliente. Vale, vale, no está fiesta. Aquí es que hay perdidos, ¿no ves que sí. aún aparecen así después de andar? Claro, las habéis estado metiendo hacia aquí, todos habéis venido hacia aquí, pues todas las de adelante por aquí. Damos por finalizada la jornada, todavía tenemos dar una sudada encima. Bueno, después de la jornada de caza, como podéis ver, todavía ha quedado algún conejillo, eran dos. Este es más valiente, el otro se ha marchado, se ha escondido. Bueno, hoy la damos por terminada. Que chico, que tenga suerte, te va a llover muchas cosas, así que viene un invierno duro, pero seguro que lo pasas. Venga, mucha suerte y un saludo. Hasta luego.